Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo, colorista y etalonador, y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que es cómo tratar el material log o logarítmico. Así que ¡vamos! Antes de nada, en este vídeo lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Dani Wall, que me ha dejado este material con el que vamos a trabajar, ya que yo no tenía acceso a material en log de Sony, pero es con el que trabajáis muchísimo de vosotros. Entonces, os voy a dejar el enlace suyo del Instagram en la descripción y vais ahí y le dais unos likes o lo que sea, porque este vídeo en parte es gracias a él. Así que, ya sabéis, dadle un poco de cariño. Y con esto dicho, pues nos vamos a ver cómo tratar el material log de Sony. Así que vamos a por ello. Ok, una vez hayamos metido el material log en nuestro timeline, o hayamos editado lo que hayamos hecho, vamos a irnos a la pestaña de color. Esto lo podríais llegar a hacer antes de editar para que veáis el color bien, pero os voy a recomendar que lo hagáis ahora para verlo, y luego si queréis pues explico cómo lo podéis hacer antes de editar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos encontramos con el material en log, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Este en concreto es el perfil de color de Sony, el PP7, que viene en log 2 por defecto. Y es el defecto de log de Sony. Así que vamos a ver cómo tratarlo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es convertir el log a algo parecido a Rec 709, ya que es como se nos está mostrando en pantalla. Exactamente los ordenadores se nos muestra en sRGB, pero para hablar en términos generales, vamos a hablar que nos lo muestra en sRGB, o sea, en Rec 709, que es como se muestran las televisiones. Es un perfil de color más comprimido, más pequeñito, que por ejemplo otros, pero es el que se está utilizando como estándar, así que es el que vamos a intentar tratar. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es devolver al material todo ese contraste, toda esa saturación, todo ese todo que tenía antes. Entonces, lo primero que podemos hacer es abrirnos la waveform aquí, y como vemos está todo el material principalmente muy comprimido en el centro de la imagen y algo por aquí levantado, que es el cielo de arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la herramienta aquí en el 1, en el DaVinci, vamos a aumentar el contraste un montón, ¿vale? Como vemos, está un pelín levantada de luces. Entonces, con el pivot este que tenemos aquí, pivote, lo llevamos para abajo. Para abajo hasta que volvamos a tener toda la mayor cantidad de información en el centro. Realmente lo más importante serían los tonos de piel, que al estar en el centro de la imagen serán estos de aquí. Entonces lo vamos a llevar para abajo y vamos a aumentar incluso un pelín más el contraste. Bueno, no. Y ahora lo que deberíamos hacer es bajar un poquito los negros y llevar los medios un poquito para arriba. Vamos a ver. Vale, ahí estaría, ¿vale? Y entonces lo segundo que vamos a hacer es con la saturación, y esto normalmente lo mejor es poner el vectorscope. Vemos que toda la información está bastante en el centro, entonces, aunque sea un poco a huevo, yo lo que suelo hacer es llevarlo hasta la mitad, o sea, estos son los límites, ¿no? Pues llevarlo hasta la mitad de los límites. Entonces aumento como hasta por aquí, más o menos. Y entonces aquí ya tendríamos una imagen que antes la teníamos en log y ahora la tenemos en algo más parecido a Rec 709. Como he quitado los stills porque no me sirven para nada. Y antes lo teníamos así y ahora lo tenemos así. Y esto ya es un material con el que podemos empezar a trabajar. Entonces ya una vez tenemos el contraste, tenemos todo, aquí ya podemos empezar a seguir trabajando con el color. Entonces, una recomendación es que si hacéis pruebas en bastantes de vuestro material y os funciona en general, este primer ajuste para devolver al Rec 709, lo que deberíais de hacer es darle aquí botón derecho, darle a Generate 3D LUT, o sea, crear un LUT 3D, le dais, lo guardáis y lo llamáis, por ejemplo, de S-Log 2 a Rec 709, y lo guardáis y ya lo tenéis con el ajuste para ir lanzando a todos vuestros clips. En el caso de que, por ejemplo, tuvierais muchos clips y quisierais convertirlos rápidamente, una vez tengáis ese LUT, pues por ejemplo, vais a media, seleccionáis todos los clips que queráis, vais al botón derecho y le dais 3D LUT, buscáis donde hayáis guardado el LUT
y se lo aplicáis. Por ejemplo, Sony LUTs, pues desde S-Log2 a Rec.709. Y entonces ahí se lo aplicáis a todo y ya tendréis convertido todo vuestro material. A partir de ahí ya sí que podéis empezar a tratar el color. Pero antes, no apliquéis ningún tipo de LUT que hayáis descargado con estilos ni nada, porque no está bien aplicarlo antes de tener este contraste, este todo, porque lo que estaréis haciendo es falsear una especie de color raro. Entonces, recomendación, en el color, esto en Premiere lo podéis utilizar como capas, digamos, pero en DaVinci, que es lo que estamos viendo, serían por nodos. Entonces, el primer nodo, yo lo llamaría, por ejemplo, S-Log a Rec.709. Vale, lo segundo que haría sería una corrección básica de color, en el que aquí ajustaría el balance de blancos, el contraste real y algunas cosas así. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo que haría con este material a lo mejor sería volverlo un poquito más naranjita, un pelín, para que tenga un tono de piel más natural, y llevarlo un pelín más hacia magentas. Un pelín, así. Vale, entonces esto, por ejemplo, lo podríamos llamar se llama Primary Color Correction. Vale, entonces, luego ya lo que haría sería ajustar cosas como el tono de piel o cosas así. O sea, cosas que se llaman secundarias, que son ajustes de colores concretos o problemas. Entonces, yo, por ejemplo, aquí seleccionaría el tono de piel, aumentaría para que pille toda, y le aplicaría un poco de blur, así, pero vale. Y entonces aquí con el vectorscopio lo que vamos a hacer es llevar estos tonos, que son el tono de piel, llevarlo hacia allá un poquito. No tanto de mid. Bueno, vamos a llevar un poquito de aquí y ahora un poquito de aquí. Vale, luego, a mí en general, voy a crear este paralelo para ajustar dos colores a la vez, pero tener el mismo origen. Entonces, a mí en general, los verdes no me suelen gustar demasiado. Parece que distraen mucho y saturan mucho la información del material. Entonces, lo que voy a hacer es, pues lo mismo, selecciono un verde, aumento, low, pillo todos los verdes. Ahora le pongo un poquito de blur, porque si no esto va a ser un canteo. Y lo que voy a hacer aquí es llevármelos hacia algo más así, y ahora quitarle la saturación. Bueno, hacia algo así. Es que no me suele gustar ver muchos verdes en general. Eso ya son gustos personales, pero así yo creo que así destaca un poquito más la persona y así destaca mucho más el fondo. Que todo eso es lo que queramos enfatizar, entonces hay que tener cuidado. Vale, y una vez hecho ya esto, ya aquí al final, yo le podría aplicar finalmente aquí un LUT de color. Que por ejemplo yo pues me voy a mis LUTs, que los podéis encontrar en futurecolor.com, recordadlo. Y por ejemplo me voy a ir a este. Y veis que esto es demasiado exagerado, ¿no? Pero mira, vamos a coger este, por ejemplo, lo aplicamos en este nodo. Y si le queremos bajar la intensidad, como por ejemplo se puede hacer en Premiere, nos vamos a esta pestaña de aquí, que se llama Key. Y entonces, el blanco es que está afectando a todo, ¿no? Entonces, si cogemos el Key Output y le bajamos el Gain, el 1 es el 100%. Digamos, si le bajamos el porcentaje, ¿veis? Que desaparece. Entonces, por ejemplo, le podemos llevar un poquito. Entonces aquí ya tendríamos
el LUT aplicado, pero basándonos en un material que es parecido al REC 709. Vamos a hacer una prueba un momento. Si yo cojo y duplicara este material y a este material le quito los... me cargo el este. Se ha ido esto por aquí. Vale. Y si yo ahora cojo y aplicara el LUT a esto, que es lo que muchas veces en internet vende la gente, como, va, tú lo grabas en SLOG y pones el LUT y fuera, ¿no? Si yo aplico el LUT, mira lo que pasa. Es que no tiene nada que ver el resultado de esto con esto. Nada, 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 nada. Porque no están pensados para trabajar con un material de origen como es el LOG. Entonces, proceso a trabajar con el LOG. Como resumen, primero, devolverlo algo parecido a REC 709, que es un ajuste de color normal. Es decir, que los negros estén donde están los negros, los blancos donde los blancos, y que todo tengamos una gama de tonos total. Luego, arreglar el color principalmente, o sea, el Primary Color Correction, arreglarlo de primeras. Luego, hacer ajustes selectivos. Por ejemplo, muchas veces si hay una ventana que estamos grabando en interior y se ve una ventana exterior, pues si arreglamos a lo mejor el balance blanco para adentro, pues la ventana sale muy azul. Entonces, pues lo arreglamos así. Y luego, final del todo, le aplicamos o un estilo o un LUT, que también sería un estilo. Entonces, de esa forma tendríamos el workflow con material logarítmico de la manera más correcta. Entonces, también voy a hacer un vídeo sobre los perfiles de color en Sony, porque hay muchos y la verdad es que al principio te pierdes un montón, para ver cuál es más rentable grabar y por qué. Así que nada, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, pues dale a like, suscríbete y deja un comentario de si te ha parecido útil, no, y si utilizas Sony, pues si estás utilizando este flujo de trabajo o estás utilizando otro y si te ha funcionado otro. Yo creo que esta es la mejor opción, pero no estoy diciendo que no haya otras que funcionen también perfectamente. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!